Capítulo 4. La guerra detrás de las murallas. Cuando todos esperábamos en silencio, las palabras del capitán, que iba a decirnos algo que parecía ser único, una embarcación de tamaño colosal se asomaba y parecía venir directo a nosotros. Uno de los muchachos subió a ver qué podía divisar y gritaba mientras bajaba de una forma violenta: ¡Vienen hacia nosotros! ¡Es algo gigante! Todos entramos en pánico, pero Butler ordenó mantener la calma. Si bien se mantenía en calma, se notaba algo nervioso en comparación a lo que veníamos viviendo anteriormente. Esto me dejaba más intranquilo. ¿Quiénes serían los que se acercaban a nosotros en esta gigante embarcación? Canal de YouTube nos confunden. A medida que se fue acercando, nosotros no cambiamos el rumbo norte. Tenía un color rojizo y al acercarse cada vez podíamos apreciar que era más y más inmensa. No voy a negar que temí por mi vida y la del equipo. No podía creer que apenas dejábamos las murallas de hielo atrás, algo iba a impedir que continuáramos investigando por este océano desconocido. Además, pensé que éramos los únicos que habíamos llegado tan lejos por estas zonas. No sabíamos exactamente la profundidad, pero el océano aún se veía oscuro. Un sonido ensordecedor nos envolvió, casi ni se soportaba. Era como un chillido, como parte de una especie de cuerno. Luego una voz con un perfecto acento inglés se presentaba ante nosotros, diciendo lo siguiente: Queridos visitantes de las tierras amuralladas, algunos de nuestros hombres bajarán y se acercarán a su embarcación. No les haremos ningún daño, por favor, mantengan la calma. Este mensaje sonaba aún más aterrador. Dentro mío pensé que podrían atacarnos, pero tampoco es que podíamos escaparnos de allí. Esta nave era gigante y parecía salida de un cuento de ficción de un futuro lejano. Butler nos tranquilizó al reconocer que estaba al tanto que podía pasar algo así, que nos quedáramos tranquilos y que recibamos a esta nueva visita de una forma amable. Tres hombres se dirigían a nuestro buque. Era la primera vez que recibíamos visita y ni siquiera navegábamos en aguas conocidas ni tampoco subían personas conocidas. Los hombres tenían trajes blancos y se destacaban algunos emblemas en ellos. Había una bandera que ondeaba en lo alto desde su barco, si podíamos llamarlo así. Dicha bandera era completamente azul con un círculo blanco en el centro. Ayudamos a los hombres a subir y nos saludaron amablemente estrechando nuestras manos. Uno de ellos se presentó como el capitán y nos preguntó qué hacíamos navegando por esta zona cruzando la muralla. Canal de YouTube nos confunden. Butler habló por nosotros y le informó que estábamos navegando por el Círculo Polar Antártico y que una corriente nos había traído hacia el otro lado y que habíamos decidido navegar por estas zonas para investigarla. Sería mi impresión del momento, pero había notado cierta camaradería entre Butler y los oficiales. El mismo hombre volteó a mirar a sus otros dos compañeros y se extrañaron de dicha hazaña. Comentaban entre ellos que hacía mucho que no veían algo así. Se disculpó por la forma en que debieron aproximarse a nosotros y también la manera que tuvieron que abordar. Diciendo las siguientes palabras, nos explicó el motivo de esta preocupación. Lamentamos mucho que su visita no parezca ser bienvenida, realmente lo es, pero hace mucho tiempo que no vemos a personas cruzar las murallas. De hecho, tampoco sabemos cómo los dejaron. Pero no importa ahora, les entregaré este mapa con indicaciones de cómo llegar a tierras seguras. Esta última frase no fue bien tomada por ninguno del grupo. Nos miramos con algo de temor. Me animé a preguntar entonces, ¿tierras seguras has dicho? ¿Existen entonces tierras inseguras?
Bien, las tierras de donde ustedes provienen son bastante inseguras, replicó el hombre parado detrás. No se preocupen, llegarán bien navegando en esta dirección. Canal de YouTube nos confunden. Era un momento único para poder entender un poco la situación. Volví a hablar como dueño de la embarcación. Disculpe, ¿de dónde provienen ustedes? Tenía millones de preguntas en mi cabeza. De la República Ancestral, señor. El hombre me respondió de forma acotada, añadiendo luego, no se preocupe, entiendo que tenga muchas preguntas en este momento. Le prometo que le otorgarán toda la información necesaria cuando lleguen a estas tierras que le indicamos. Nosotros le informaremos que llegarán para que los puedan recibir de forma inmediata. Los hombres se retiraron de forma rápida, mirando para todas las direcciones como buscando algo. La extraña visita nos dejaba más preguntas que respuestas. Butler no dudó un instante y como gran líder despertó al grupo que todavía estaba temeroso y algo dubitativo. El destino estaba claro ahora, nos dirigíamos a nuevas tierras llamadas la República Ancestral. Navegamos un buen tiempo siguiendo el rumbo indicado por estos hombres. Butler indicó que era importante seguir esta dirección con rigurosidad. Cuando varios del equipo le preguntamos al capitán sobre lo que nos iba a contar antes de la visita, prefirió no seguir con el tema, como si hubiese cambiado de opinión rotundamente, aunque nos dijo lo siguiente. Luego de lo sucedido, creo que todos tenemos que abrir nuestros ojos. Por suerte nos topamos con estas personas y podemos dirigirnos a tierras seguras. Creo que no hubiésemos corrido la misma suerte si era otra embarcación la que nos visitaba. Recordemos que hay personas que dejamos atrás, personas muy poderosas que no quieren que estemos navegando estas aguas, ni conociendo todo esto. Esperemos a llegar cuanto antes a la República y luego entenderán más sobre la situación. Es algo complejo, pero me alegra que hayamos cruzado las murallas. El viaje recién empezó, compañeros. Es hora de entender que estamos en zona de guerra, haciendo algo único. La última frase nos dejó boquiabiertos. Todos preguntamos al unísono. ¿Cómo que en zona de guerra? ¿Qué tipo de guerra? ¿Cuál guerra? Todas las preguntas se dirigieron al capitán, que respondió a todas diciendo, camaradas, presten atención y lleguemos a estas tierras indicadas, por favor, todo se aclarará apenas anclemos. La temperatura había cambiado bastante al alejarnos de las murallas. En unos 30 días, la zona nos envolvía con un clima templado. Según lo indicado, estaríamos cerca de estas tierras. Se empezaron a divisar aves de varios tipos y vegetación sobre las aguas que eran más claras ahora. Tenía una sensación interna de que estábamos haciendo historia, olvidando un poco la frase del capitán de que estábamos en zona de guerra sin saberlo. En ese caso me gustaría saber quién era el enemigo. Canal de YouTube nos confunden. Instagram @nosconfunden.